Muy buenas tardes, amigos del Reportero del Crimen. Gracias a Dios, ya es jueves 18 de febrero y estamos listos con la información. Luis Vivas, buenas tardes. Marilena Canales, buenas tardes. Como siempre, bebés, agradeciéndoles a todos ustedes, pues bueno, que estén conmigo en este programa. Y que de entrada quiero comentarles que el día de hoy confirmamos que fue suspendido el servicio de energía eléctrica desde hace 24 horas al Instituto Tecnológico de Lerma. ¿Eh? Sí. ¿El de las kayaks? El de los kayaks. ¿El de las lanchas? Estaban robando luz. ¿Cómo? Más de 310 mil pesos fue cuantificado este robo, en el que por lo menos desde el mes, te lo voy a decir. ¿Del año pasado? De abril de 2015, que se debió haber entregado la obra por parte del INIFEC, el edificio que va a albergar lo que es la carrera de mecatrónica, que por cierto lleva ya casi un año de atraso de la entrega. Pues se les hizo fácil a los de la constructora, que no quisieron dar nombre de quién es la constructora, pero el INIFEC está a cargo de Vicente B. Garceo. Se les hizo fácil colgarse del transformador que está allá. En un operativo que hizo la Comisión Federal de Electricidad se dio cuenta de que se estaban robando la luz. Son más de 310 mil pesos los que fueron aproximadamente cuantificados. Esa es una multa, ¿no? Aparte, se dieron cuenta que estaban robando cerca de 105 mil kilowatts de energía durante este periodo, que ascienden a la cantidad de más de 310 mil pesos en monto de dinero efectivo. Déjame comentarte que el día de hoy fuimos a la Escuela Tecnológica de Lerma. Suspendieron clases para los alumnos, sin embargo los docentes continuaron con sus labores. Entrevistamos al director de esta institución, Javier García González, quien no buscaba qué decir ni digo, ¿cómo? Oye, todo le está pasando a este tecnológico. Ya se está tardando para que se salga. ¿No será que están protegiendo corruptelas ahí? Pues ahí demasiada corrupción, licenciado, pues imagínate que el gobierno estando en actos de corrupción, ¿no será que a lo mejor ya cobraron la lana? Ya dijeron esa que... lana se paga y bueno, ¿y dónde queda el dinero de que se paga la comisión? Bueno, al final yo pude confirmar por fuentes dignas de crédito, Luis, de que el INIFEC se acercó a la superintendencia de la Comisión Federal de Electricidad de aquí en Campeche, en donde tuvieron una reunión y al final les van a instalar, pero se van a comprometer a pagar el monto consumido. Creo que la Comisión Federal de Electricidad debe presentar la denuncia correspondiente a la PGR por el delito de robo de energía eléctrica. Es correcto, como le han hecho los del Mirador. Así como le hacen a los de las colonias, que luego van y ponen las denuncias, ahí está de una vez. Oye, y Vicente Vega sigue en el INIFEC, ¿no? Me parece que sí, yo sé que hasta yo sé que sí. Que él sigue como titular del INIFEC. ¿Cómo entonces? Pues no lo sé, licenciado. Lo que sí es un hecho, déjame comentarte que en el caso del Instituto Tecnológico del Mar, recuerda que tienen proyectos de acuacultura, de cultivo de camarón, ¿cómo de no? Tilapia, de algunas. Necesitan estar hidratando, hidrogenando, ¿cómo se llama el asunto de la meterle pesca? Sí. Oxigenan. Yo hablé con el director, dice que no se pone en riesgo este asunto de las plantas acuícolas, que porque se prendieron las dos plantas de diésel, de gasolina, para suministrar energía eléctrica y que no se pone en riesgo nada. Sin embargo, yo lo que pude observar en un recorrido por la escuela es de que solamente estaba trabajando una planta. Bueno, está en riesgo ahí la producción de camarón. Dice él que no, para mí que sí. Muchos jóvenes que me encontré en el camino me dijeron, no, si no es un desmadre la escuela. Me dice, no, ya no se puede hacer nada. Pero bueno, ya no les sigo contando. Vamos a escuchar lo que dijo el titular de esta institución, Javier García González. Escúchenlo. El día de ayer vino la Comisión Federal a hacer una revisión. Que están verificando las caras que se están consumiendo y entiendo que hicieron una revisión el día martes por parte de CFE y que había como que apareció una demanda de más y checaron que estaban bien. ¿A qué se refiere con una demanda? O sea, la demanda normal de la escuela, porque están haciendo una verificación en todos lados, en las casas, ¿no? Ajá. Cuando hay una demanda para ver que se roben la luz. Ándale. Y bueno, al momento de checar ya reportaron de que todo estaba bien por parte de la instalación, pero que había una demanda que de más, o sea, que está usted. Ya vinieron a hacer la verificación y era el edificio nuevo que todavía no hemos recibido. Entonces, ese edificio nuevo que no hemos recibido, pues llevó a la cuestión de que decidiera comisión de suspendernos la luz, o sea, a todo el plantel. De esto, como en el INIFE todavía no nos ha entregado, platicamos muy de cerca con el director general. Acudimos allá, ya nos movimos, se fue a ver al superintendente de Comisión Federal y en eso estamos, o sea,
habían dicho que como en 2 o 3 horas ya había un pago pendiente por parte de la empresa. No es nuestro el problema. ¿Qué empresa es? Pues la parte de la que construyó el edificio, ¿no? La empresa debe haber una constructora. Tiene una constructora, pero esos datos los tiene el INIFED, porque a mí no me han entregado todavía nada de eso. ¿Cuánto tiempo tiene el edificio que estaba funcionando de esta forma, de manera irregular? Oigo, estamos edificio, quiero entenderlo, pero si lo malentiendo... Si perdón. Si lo malentiendo, corríjame. Claro. Lo entiendo como que la empresa que está a cargo de ese edificio estaba robando luz. No, eso no han entregado. No han hecho las cuestiones de acomodamiento a lo que deben hacer la entrega, ¿no? Porque el edificio no lo tenemos ocupado porque no me lo han entregado todavía. ¿Cuánto tiempo tiene? Inclusive este edificio lo comenzaron en... El edificio lo comenzaron el 2 de julio de 2014. ¿Y cuándo deberían haber entregado? No lo deberían haber entregado en abril de 2015, pero todavía no se entrega, o sea... ¿Por cuánto es el monto de los... La obra total de lo que es el edificio son 11.200.000 pesos. ¿De qué edificio? ¿De qué área? Mecatrónica. Es nuevecito, o sea que no habíamos tenido oportunidad de tener nuevas... ¿No tiene el dato ahí usted de qué constructora fue la que...? No lo tengo, porque esos son datos del INIFEC, ¿no? Entonces quiere decir que desde abril que debió haber entregado, desde julio, ¿no? Me dice abril. No, en julio se inició de 2014. Y debió haber entregado el 25 de abril. Se debió entregado el 25 de abril. Desde esa fecha para acá ya llevamos casi un año. No se ha podido entregar el edificio. ¿Qué problema? No lo he recibido. No me lo ha entregado, no he recibido porque faltaban cosas, ¿no? Ahorita están trabajando con él, con lo que es voz y datos. Uh-huh. O sea, porque era parte que quedaba de la construcción. Ya saben sus cálculos. Nos queda ya una cantidad, que es lo que se está trabajando por parte del INIFEC. Voz y datos. Lo que es la malla ciclónica, okay. Lo que era parte del talud, okay. Entonces, pero no hemos ocupado en realidad el edificio, no está en ocupación. Entonces, un problema que tiene la comisión con INIFEC, sí, con nosotros, ¿no? El director INIFEC nos está atendiendo en este sentido. Sin embargo, nosotros hemos previsto eso, hemos echado a andar las plantas, ¿no? Ahorita, si ustedes tengo luz acá en la oficina, tenemos 3-4 plantas que estamos manejando. Problema con la cuestión de los baños también. Le metimos para que subiera el agua, para que los baños estuvieran. Y por la hora ahorita decidí suspender, porque quedaron en que en 2-3 horas venían a instalar. Entonces tenemos problemas con la cuestión del clima, no se pueden poner los clínicos, que está bastante fresco. Entonces decidí suspender las clases ahorita a la 1:00 p.m, junto con el personal docente. Más no el administrativo, seguimos operando por la contingencia, ¿no? Y esperemos que hoy en la tarde nos reactive la cuestión de la luz. Si ya platicaron con el superintendente de la comisión, sí. ¿De cuánto estamos hablando, el monto, imagino? Pero eso lo va a pagar la cuestión me imagino que lo debe haber pagado la empresa, ¿no? Porque el superintendente dijo que se hablaran con él, ¿no? Si había algún monto que pagar por la cuestión de lo demás, como método por la demanda que pueda haber, entonces instruía para que se conectara la parte... Hasta ahorita no me han tratado mal, no nos han tratado mal en ese sentido. Que pues mal entendido, ellos traen una instrucción y le dicen pues baja las cuchillas, ¿no? Inclusive le dije que podíamos tener problemas por la cuestión de que no tenemos ahorita producción, porque eso podía afectar. Pero sí, la parte no tenemos ahorita producción, un poco de camarón, pero no... ¿No se pone en riesgo? No, tenemos una planta auxiliar. O sea, tenemos una planta auxiliar para toda esa parte que se echó a andar. Y estamos atendiendo la contingencia en buena onda, o sea, no... Sin problemas ni nada. Yo hablé con los muchachos como a las 12, les dije que si había alguna cuestión de que estaba esperando una llamada para decidir si seguíamos en clases o no. Y sobre todo lo que me interesaba eran los baños, ¿no? Sí, llevan ustedes sin energía eléctrica más de 48 horas. No, 24. ¿24 horas? Menos de 24 horas. 24 horas. ¿Y usted considera que en 24 horas se puede resolver? Sí, yo estoy seguro porque ya entró muy, muy amable el director del INIFEC con la parte del superintendente, entonces se llevarán los tiempos de que vengan a reconectar, ¿no? Ferretería Ferrelec te ofrece un gran surtido en material de plomería, ferretería, electricidad y similares. Contamos con sistema de apartado. Teléfono 981-170-7588. Visítanos en nuestras 3 sucursales, Santana, Carmelo y Mercadito Morelos. Ferretería Ferrelec. Ve
a visitar PC Hawks. Tenemos todo tipo de aparatos y accesorios electrónicos, computadoras, impresoras, pantallas plasma, memorias en general, cartuchos, bocinas y todo lo que puedas necesitar. Estamos ubicados en la avenida Miguel Alemán, número 168, en el barrio de Guadalupe. Teléfono 811-6278. PC Hoxha, tu tienda de cómputo de confianza. Ok, vámonos con la Capitanía de Puerto porque, pues ya ves que ayer dimos la información de manera extraoficial de la cuestión del rescate de la embarcación Don Fernando I, que pues encontró a 45 millas náuticas de lo que es Ceiba Playa. Sí. Tenemos las imágenes, por favor, a ver si las pueden colocar allá. Me mostraba el capitán de puerto cómo fue la trayectoria de la embarcación según las coordenadas que tenían. Se confirma que, pues bueno, al final los cuerpos no aparecen. Lo más probable es que hayan perecido en el mar. No ha habido rescate por parte de la manera. No se va a suspender. Es como la alerta Amber, Marilena, cuando la activan hasta que aparezca. Y si no aparece, pues bueno, continuará la alerta Amber. Sin embargo, pues bueno, él habló sobre este tema. Escúchese lo que nos dijo, toda la información por parte del capitán de Capitanía de Puerto, José Florentino Gallardo, quien, quiero mandar un saludo, la verdad, muy amable. Estuvimos platicando largo y tendido. Es una persona muy amable. Señor, sí. Y la verdad que nos explicaba ahí la situación de que aquí, pues se tiene que trabajar en coordinación entre lo que son las instituciones de Secretaría de Marina, porque la Marina nos aclara precisamente, pero por cierto, queridísimo Byron, hay una parte donde nos dice, es que no está la ley, ¿no? Sí, nos dice, es que hicieron declaraciones de que nosotros tenemos que buscar, no, son solamente 12 millas náuticas lo que tenemos, sí, claro, jurisdicción, jurisdicción para rescate y salvamento. Después de las 12 millas náuticas, es responsabilidad de la Secretaría de Marina, pues, a ayudar en el rescate y salvamento de la gente. Así lo marca la ley marítima. Claro, entonces, claro. Nos explicaba ahí los datos, por eso lo puedes dejar allá. Nos leyó ahí el artículo, porque mucha gente desconoce y habla, y nosotros estamos limitados en cierta forma. Me dice, o sea, solamente son 12 millas náuticas, pero además, yo creo que la responsabilidad es compartida por parte del armador, por parte de los mismos pescadores. Por lo que se tiene entendido, estos pescadores ya sabían, ya tenían el reporte meteorológico de que venía un norte fuerte y decidieron quedarse. Entonces, creo que aquí se tiene que deslindar responsabilidades y ser muy puntual y claro. Si bien es cierto, la Capitanía de Puerto es la encargada de vigilar que, pues bueno, todo esté en orden en cuanto a los hombres que salen a mar. Ha habido mucha corrupción en otras administraciones que autorizaban permisos de navegación con las especificaciones mínimas y no se hacía la verificación, y pues por eso tienen sus permisos y se van a la mar, y el armador tampoco les exige a los pescadores que lleven chalecos salvavidas, que lleven chalecos los radios para reportar y todo este asunto, y pues bueno, por eso se dan ese tipo de actos. Vamos a escuchar lo que nos dijo el capitán de Capitanía de Puerta, el señor José Florentino. El capitán de puerto, José Florentino Gallardo. Adelante, escucha. Bueno, como se ha informado, el pasado día lunes 15 de febrero, a la Secretaría de Marina Armada de México informó de que una de sus unidades había localizado aproximadamente a 26 millas al suroeste del puerto de Lerma la embarcación Don Francisco I. Dicha embarcación se encontraba casi semihundida y sus redes se encontraban completamente enredadas, ¿sí? Ellos iban a hacer el procedimiento para, de alguna manera, estabilizar la embarcación y inmediatamente tratar de recuperar las redes, pero solicitaban que el propietario o alguna embarcación fuese por ella, toda vez que la Secretaría de Marina, Armada de México, al igual que la Capitanía de Puerto, en este caso la Autoridad Marítima, no salvaguardamos bienes o propiedades. En este caso le corresponde a la persona, al armador, al dueño de la embarcación, recuperar ese bien. La Secretaría de Marina, como nosotros, como le digo, salvaguardamos, nuestra principal preocupación y responsabilidad es salvaguarda de la vida humana en la mar. Cuando hay una emergencia o un incidente en alta mar, se va por las personas, no por los bienes, se recuperan las gentes. En este caso lamentable, las personas siguen desaparecidas, y en ese sentido, bueno, nosotros mantenemos el aviso de emergencia marítima el tiempo que sea necesario. Tal es el caso
que hemos estado informando a través de los boletines meteorológicos cuando retransmitimos en el canal 12 o en su caso cuando sale alguna embarcación vía la pesca, pues les pedimos que estén muy atentos y alertas por si deben, si llegasen a ver alguna situación o algún indicio, pues inmediatamente reportarlo, sobre todo para también dar parte al Ministerio Público, toda vez que por ya el tiempo que ha transcurrido pudiesen estar, repito, las personas pues ahogadas o alguna situación, ¿no? Esperemos que no sea el caso, seguimos rastreándolas, pero sí hay que ser sinceros, conforme va pasando el tiempo, la situación se vuelve más complicada. Entonces le digo, nosotros mantenemos el aviso de emergencia marítima, cada dependencia tiene sus propios protocolos. En el caso de la Secretaría de Marina, no sé cuánto tiempo más pueden ellos seguir rastreando la zona, porque debemos de entender que también tienen otras actividades y han desviado unidades y personal para esta situación. Entonces aquí por ello nos apoyamos mucho en el sector pesquero, pidiéndoles su apoyo para el caso de que lleguen a ver o a detectar alguna situación, pues inmediatamente lo reporten. Y de esa forma pues se hace más amplia la búsqueda de estas dos personas. La duda que existe, ¿hasta dónde tiene facultad o cuál es el límite de navegación que tiene la Capitanía de Puerto para poder rescatar personas? ¿Hay un margen de navegación interna, me decía? Sí, la propia Ley de Navegación y Comercio Marítimo en su artículo 9 señala las atribuciones y responsabilidades de la autoridad marítima y en este caso de la Capitanía de Puerto. Se ha comentado mucho de que la Capitanía no ha actuado diligentemente. Quiero decirle que desde el momento en que nosotros recibimos el reporte del extravío de esta embarcación, el día 8 de febrero, como les he comentado, inmediatamente se emitió el aviso de emergencia marítima, se informó a todas las autoridades navales, sí, quiero recalcar navales, porque ellos son los que tienen los elementos y las unidades para llevar a cabo esta acción, toda vez que la Secretaría de Marina ejecuta las labores de búsqueda y rescate y la Capitanía de Puerto coordina las labores de búsqueda y rescate. Asimismo, la Capitanía de Puerto supervisa y vigila los accidentes e incidentes dentro de los límites del puerto en la navegación interior, entendiéndose que es hasta las 12 millas. La navegación interior comprende de la línea de costa hasta las 12 millas. Luego entonces también cuando apareció la embarcación, que los familiares querían que nosotros fuésemos por la embarcación, yo no puedo exponer a mi gente ni salirme de una jurisdicción que no me toca, porque entonces si llegase a pasar algo, el responsable somos nosotros. Sí, por ello inmediatamente contactamos al propietario para que él por sus medios buscara la forma de recuperar el bien, porque le repito, la Armada de México únicamente lo custodia hasta mientras llegue una embarcación a rescatarlo, e incluso la propia Ley de Navegación y Comercio Marítimo en cuestión de salvataje establece que si el propietario no tiene en ese momento el medio para poder ir por esa embarcación, la Capitanía de Puerto puede designar una embarcación, pero a su costo y cargo del propietario. ¿Sí? La Capitanía de Puerto no va a absorber los gastos, ni tiene con qué absorber esos gastos, ni le vamos a pagar una embarcación para que vaya por ella. Esa es responsabilidad del propietario. Entonces, sí hay que dejar bien claro, como bien dice, cuál es la competencia de cada autoridad y cuáles son los límites de operación de cada autoridad. En este caso en particular, viendo las facultades que corresponden a cada uno, en este caso la Capitanía de Puerto, la Secretaría de Marina, ¿se hizo la búsqueda? ¿Se trabajó de manera inmediata por parte de la Secretaría? Inmediatamente, tal es el caso que nosotros desde el día 8 de febrero a las 11 de la mañana se notificó vía correo electrónico la nota informativa. ¿Se salió a buscar ellos, por parte de la Marina? Claro, ellos mandaron sus unidades, tienen sus unidades de búsqueda en alta mar. Las que andan haciendo vigilancia se destinan para hacer la búsqueda y el rastreo. O sea, no solamente en el área, sino se encontró casi 58 millas al sur de donde se había notificado la última
posición de esta embarcación. Entonces, en el recorrido que hacen ellos y está rastreando, bueno, pues se localizó más al sur de donde se encontraba. ¿A qué altura fue, más o menos? Aproximadamente, como le digo, a 26 millas náuticas al sur oeste del puerto de Lerma y a 18 millas al oeste suroeste de lo que es Ceiba Playa. Restaurant Los Casitos. Restaurant Los Casitos les ofrece una gran variedad de carnes y platillos al estilo Michoacán. Venga a disfrutar de nuestra especialidad en maciza, pozole al estilo Jalisco y la birria. Nos encontramos en Avenida López Mateos, Colonia Bosques. Trabajamos todos los días de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Restaurant Los Casitos. Restaurant Chano y Chon invita al público en general a visitarlos en su nueva dirección. Calle Fernando Montes de Oca, Centro Comercial Satélite, Colonia Fobi. Ven y disfruta de su deliciosa variedad de platillos. Pizza de pastor, quesos fundidos al gusto, tacos de arrachera, pastor y res y mucho más. Teléfono 81-110-66. Te esperamos. Ven al sabor del restaurant Chano y Chon. Ok. Luis, ¿tú estuviste cubriendo un plantón el día de hoy? Pues se arremolinaron a las inmediaciones de lo que es la CEDESI, hoy lo que antes era la CEDESORE, cambió de nombre, es la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, que está a cargo de este muchacho Jorge Chanona Echeverría. Y bueno, pues no lo encontraron, fuera de lugar, creo que la esta manifestación. Pues ya sabes, ellos se incluyeron dentro de su organización como organización civil, para empezar, creo que esos ya están erradísimos, pueden solicitar los apoyos de empleo temporal a través de las diferentes instancias, lo puede manejar la Zagarpa, lo puede manejar Sedatu, lo puede manejar quien tenga esos programas a la mano. ¿El empleo temporal? Sí, el empleo temporal. Sin embargo, ellos dicen que metieron a toda su gente de las 37 comunidades rurales del municipio de Campeche para que se les contemple apenas entrara en vigor este apartado. Lo extraño es que pues ya la Secretaría de Desarrollo Social y Humano está haciendo el barrido para ver con quiénes se va a contar. Obviamente el empleo temporal es clasificado para cierta gente que tiene necesidades especiales, alta marginación, etcétera, y se va haciendo a través de los comités de pues prácticamente los alcaldes son los que deciden qué gente promueven poder, a la gente, a la gente más amolada, para no una organización que diga, no, yo tengo a 700 y me metes a los 700 porque así mis chicharrones truenan. Entonces, hoy platicamos con ese señor Hipólito Salazar Acosta, que los estaba encabezando. A ver, perdón, Lick, yo le interrumpo. ¿No? Sí, ¿Puedo? Adelante, ¿puedo? Por favor. ¿Puedo? Aporte. ¿Puedo o no critique puedo? Critique y aporte. Sí puede. Critico y propongo. Órale. Como bien acabas de puntualizar tú, creo que ese tipo de apoyos deben de ser de manera directa, sin intermediarios, porque pareciera que este señor Hipólito Salazar Acosta, por cierto, lo vi en Sam, sí, en Sam, pinche camionetón. Madre, o sea que no está. Espérate, tan... pero el pedo es este, licenciado. Este cuate ni campechano es. ¿Qué pex con su vida, como dijeron los chavos? ¿Sí? Porque fue a hacerle un pancho al gobernador, fue a Sedatu, van al ayuntamiento, que despensas, que comida, vivienda. Sí. Óyeme, ya párale a tu pinche carro, ponte a trabajar. Uh-huh. Y voy de acuerdo que representa grupos vulnerables, pero creo que es un modo de vivendi del señor, porque además, te digo que lo vi en el Sams el otro día y me lo quedé viendo porque llamativa la camioneta, un troconzón. Pero Dios, de super lujo, ¿eh? No bajan arriba de 500 mil por la camioneta. No me diga. Y pues, bueno, digo, yo no veo muy bien, pero la verdad, sí veo muy bien y escucho también. ¿Por qué se dice? Porque me recordó a un nombre. Un saludo para mi amigo Martín. Ok, bueno. Tú no, otro. Otro. Bueno, y además comentarte de que, bueno, pues este señor, pues, ¿qué onda? Ni capricho. Hay que hacer una investigación de este líder. La verdad, yo no estoy en contra de la gente que está en esta organización. Son gente muy amolada, muchos de ellos los conozco. Y que son usados también. Eso iba. No se dejen engañar ni utilizar por esta gente. Esta bola de, discúlpenme la palabra, un chantajista de primera, que solamente se vino para su beneficio. Yo estoy utilizando a los viejitos, a la gente más amolada, para luego ir a negociar con el mote de que yo les represento y que ustedes no saben. Y a través de la ignorancia están lucrando. Creo que es necesario que las autoridades de gobierno pongan un alto. Pues sí. Pongan un alto, porque no puede ser posible que se siga fomentando el paternalismo gubernamental. Pasan la charola en todos los órdenes de gobierno. Bueno, ¿de qué a privilegio todos los niveles, gozan? ¿Entonces? ¿De qué privilegio gozan? Pero bueno, vamos a escuchar a ver qué chingados dijo. Pues ¿qué dijo, por cierto? Pues que lo mismo, quiere estar en el padrón de empleo temporal toda su gente.
y quiere despensas también, ¿por qué no les dan con las que le dan? O sea, hay que estarle rascando. Y mañana, a ver, hay que ¿te puedo pedir un favor? Sí, dígame, licenciado. ¿Le puedes dar seguimiento puntual a Antorcha Carpentina? Porque además, si no, tú vas a tener que ir yo. ¿Por qué? Yo lo voy a entrevistar. Bueno, a ver, señor, investigar dónde vive, cómo vive. Vamos a hacer quién una... ¿Quién es? ¿Sí? ¿De dónde viene? ¿De dónde es su sueldo? ¿Trabaja, no trabaja? Porque Antorcha Campesina cambia de dirigente y son varias las personas que lo encabezan. Hay cuatro. Está Tinoco, está este muchachito, uno así como bajito él, y este nuevo que acaba de aparecer, que yo no lo conocía. Está la señora, también una de lentes, que también desfila por todas las dependencias gubernamentales. Por eso te digo, mira, y no nada más con ellos, también con los dirigentes de los partidos. Porque, por ejemplo, en el PRD... pues don Abraham Bagdadi, mi amigo, por cierto, un saludo a mi amigo Abraham Bagdadi, pues ese cuate se ha dedicado a hacer gestión y es el líder moral del PRD, ¿sí? Pero por ejemplo, el secretario general del partido, ajá, Luis García, pues yo no sé de dónde. El que denunció que quiere que quiten al presidente municipal de... Ese. Yo no sé si trabaja, no trabaja, el partido le paga muy bien. Ah, pues yo traigo una entrevista de ese señor. Sí, lo que pasa es que yo ayer llegué al PRD y estaban hablando sobre el asunto del Peter Pan y luego hablaban. Ah, bueno, ayer lo platicamos. Ayer lo platicamos. Vamos a terminar con esa nota y ahorita retomamos la otra, ¿no? Ah, perfecto. Perfecto. Vamos a escuchar al señor de Antorcha Campesina. El día de hoy es con la finalidad de que se atienda lo que es el programa del empleo temporal. Uh-huh. Yo decía hace un momento que eso lo hemos venido solicitando nosotros y a partir del mes de noviembre, entre octubre y noviembre del año pasado. Sí. Y bueno, se nos venía diciendo que sí se nos iba a tomar en cuenta, pero hasta el día de hoy no tenemos una respuesta concreta. Quiere decir que no se va a atender el asunto. Una. Otra es que como yo, en el caso mío, yo soy el responsable del Frente Campesino, yo recorro muchas comunidades y me dicen los compañeros que han entrado hablando sobre de este programa ya no hace muchos días. Y entonces nosotros decimos, ¿por qué han estado entrando a las localidades, algunos de los sectores de aquí del centro de la ciudad? ¿Por qué si se está programando, se está hablando de estos programas, por qué no se nos atiende, por qué no se nos resuelve esa parte a nosotros? Entonces, ese es el propósito del día de hoy. Por eso estamos el día de hoy aquí, para ver que se nos resuelva esa parte. En el caso del empleo temporal, y aquí en el caso de lo que es alrededor del centro de la ciudad, pues son los diferentes sectores de aquí que abarca el centro de la ciudad. En el caso de la zona rural, yo estoy hablando en el caso de Laureles, en el caso de Quetzal, en el caso de Pich, en el caso de Mucuchacán, en el caso de San Francisco Cobén, en el caso de San Antonio Bobolá, en el caso de San Antonio Cayal, en el caso de Ninchi, en el caso de Tiquimul, en el caso de Pueblo Nuevo y en el caso de Oxá y entre otros pueblos. O sea, ya lo hemos venido hablando, pero vuelvo a repetir, hasta el día de hoy no tenemos una respuesta concreta. ¿Algún acercamiento con el titular de la CESOL en esos momentos? ¿Ya platicaron con él sí, en la mañana o cómo? No, hoy no, la verdad no. Hoy no hemos platicado con él. Esto lo hemos venido planteando y no tiene mucho, hace poco todavía que se volvió a plantear el asunto y nada más se nos dice que sí se va a atender, pero pues no nos dice para cuándo. ¿Ustedes ya metieron ¿sí? algún requisito para la cuestión del empleo temporal? ¿Ya se inscribieron en ese programa? Ya. ¿Cuántas gente están inscritas? Más o menos de los lugares que yo acabo de mencionar ahorita. Sí. Esos son los lugares y es mucha la gente. ¿Ya trajeron documentación y ya, todo? Ya se entregaron las listas porque eso fue lo que nos pidieron primero. Muy bien, ok. Entonces, nosotros queremos una respuesta concreta y hasta el día de hoy no la tenemos. Por eso ahorita vamos a permanecer un rato más y si vemos que no salen los señores, vamos a pedir nosotros hablar con el secretario. ¿Cuándo se supone que se cerró el ciclo para la inscripción para el empleo temporal? ¿O está en tiempo y forma o cómo está el asunto? Bueno, se supone que nos decían ellos que se cerraba a partir de la salida del año, pero que estábamos en tiempo y forma en el mes de octubre y noviembre. Sí. Por eso nosotros metimos las listas lo más pronto posible. Muy bien. Pero hasta hoy nos hemos venido dando cuenta que
no nos han dado ninguna respuesta concreta. Hoy es que ya me comienzan a decir los compañeros que han entrado a las localidades y han estado hablando de este programa estos días. Bueno, pues nosotros decimos, y si se está hablando de ese programa, entonces nosotros, ¿por qué no nos toman en cuenta? Queremos que se nos tome en cuenta, ¿sí? Y que sí se pueda apoyar esa parte. Eso sería eso. La otra es que hemos estado pidiéndole despensa para los adultos mayores. Y pues la verdad que, a partir de su gobierno de Alejandro Moreno, hasta el día de hoy también, no recibimos apoyo de parte de nosotros. Entonces, también necesitamos que sí se pueda resolver esa parte, se pueda atender esa parte, porque siempre, cuando estuvo su gobierno del licenciado Fernando, se nos vino apoyando con 500 despensas por parte de él, por parte del municipio, con 250 despensas, pero no al mismo tiempo. Cuando se nos entregaba las 500, recibíamos las otras 250 como a los 3, 4 meses. Cosa que nosotros decimos que no alcanza ni para que le demos de puñado de arroz a la gente que en realidad menos tiene. Seracam, Centro Radiológico de Campeche. Te ofrecemos los servicios de resonancia magnética, laboratorio de análisis clínicos, tomografía, rayos X, ultrasonido 3 y 4D, densitometría ósea y mastografía. Estamos ubicados en Avenida Circuito Baluartes 155, Barrio de Santana. Teléfono 981-116-1139. Seracam, Centro Radiológico de Campeche. Consiente tu vehículo con nosotros. Ven a Clean Car, estética automotriz, lavado a presión, estética de motor, encerado, detallado de interiores, servicio 100% profesional. Venga con los expertos. Estamos en calles El Chacanillo, entre Avenida Gobernadores y calle Tamaulipas. Haz tu cita al 981-135-60-52. Clean Car quiere a tu auto.